Hola, muy buenas a todos, aquí Mr. Sam Entomólogo en un nuevo video tutorial de Hearts of Iron 4. Hoy ya toca la última nación de Battle for the Bosphorus, que es Turquía. Vamos a ver cómo se juega con Turquía. Es un país a lo mejor un poco complicado, tiene bastantes enfoques y demás. Y bueno, puede llegar a lo mejor haceros un poco el lío, pero sí que es cierto que dentro de lo que cabe es una nación muy interesante para jugar, en mi opinión. Así que vamos a ver cuáles son sus pros y sus contras y vamos a empezar. Muy bien, pues aquí estamos con Turquía, este país clave entre el Mediterráneo y el Mar Negro. Es como, a ver, está en una posición geográfica bastante importante porque es, digamos, el nexo entre, como veis, Europa, Asia y América, ¿te imaginas? No, hombre, no, América no, entre África, ¿vale? Es África, Asia y Europa. Entonces está en una zona bastante clave. Bien, Turquía, como veis, comienza con esta región desmilitarizada por el tratado este de, ¿cómo era? ¿De Sèvres? No me acuerdo ahora mismo cuál era. El de Lausana. Creo que era el de Lausana, no, Lausana y Trianón eran. Bueno, uno de los tratados, uno de los 20.000 millones de tratados que se firmaron durante el fin de la Primera Guerra Mundial y que nos hace tener ciertas desventajas, ¿vale? Esto nos lo quitaremos rápido, de todas formas. Empezamos con oficiales kemalistas, como veis, que nos quita un poquito de, bueno, un poquito de experiencia del ejército, pero bueno, nos sube el max planning. Por cierto, tengo, como veis, puesto el mod este de Modify, ¿cómo se llama? Modifier Icons, creo que es. Que cada modificador, como veis, le da un iconito. Creo que así es más fácil, aparte de que es compatible con Iron Man, para hacer logros y demás. Creo que así es más fácil que vosotros veáis cómo se juega y tal, y os quedéis más rápido con las cosas. Entonces, por eso me lo he puesto. Creo que debería estar en el juego per se, pero bueno. Vale, Sectarian House, digo Wows. Que son como líderes sectarios, como bueno, no tribus, pero ya me entendéis. Hay como diferentes regiones, que están los kemalistas, los tradicionalistas, y luego también tenemos a la gente del Kurdistán, que dan por saco, pero bueno. Que por cierto, hay una cosa que me sorprende, porque el Kurdistán, bueno, tenemos aquí a los kurdistaníes tocando las narices, ¿vale? En estas regiones, en Van, Tunceli, también aquí Malatia, Diyarbakir y Hakkari, ¿vale? En esta región está, bueno, en esta región, como veis, tienen también claims, pero no les generan demasiada resistencia, así que es un poquito, en fin, molesto para nosotros, aunque el resto les dé un poco igual. Pero bueno, sí, aquí está la región del Kurdistán, ¿vale? Rebeldes. Y, bueno, como veis, nos baja la estabilidad y el war support. Y luego tenemos también a las fuerzas armadas disgregadas, bueno, desorganizadas, que nos mete un nerfeo bastante importante a lo que es el ejército, ¿vale? Así que ya digo que es bastante jorobado como empieza militarmente. Eso sí, tenemos al gran Mustafa Kemal, Atatürk, que como veis hace que los ministros sean mucho más baratos y nos dan muchísima estabilidad. No durará mucho, eso sí, pero bueno, no sé si morirá alrededor del año 37-38, ¿vale? Muere en early game, pero por lo menos durante un tiempo nos ayudará a poner ministros y demás. Tenemos una gran cantidad de ministros, como veis por aquí, muy variados. Son baratísimos con Atatürk, es un chollo. Tenemos aquí el Deep Council, como veis, que nos mete menos poder político y demás. Es bastante jorobado, habría que quitárselo lo antes posible, eso es cierto. El tema de deuda, pues siempre nos va a jorobar. Tenemos buenos teóricos militares, como veis por aquí también, generales. Aparte de que son baratos al principio, también tienes algunos así bastante decentes. Por aquí algún genio y demás, están bien. Y aquí pues también tenemos, fijaos, este es de los mejores, yo creo, o sea, Army Maneuver, genio, es decir, más 15 de velocidad. Si a este... Si no invitáis a los otomanos lealistas, como veis ahí, tener a este general para mí es de lo mejorcito, ¿eh? Porque más 15 de velocidad, eso os convierte en, vamos, o sea, sois rapidísimos, así que para mí estaría genial, la verdad. Bueno, dicho lo cual, Turquía, como veis, bueno, comienza con 84 de estabilidad, muy alta, casi nada de apoyo bélico, mano de obra, hay que tener en cuenta las leyes, que empezamos con las de siempre, vaya. No hay nada nuevo bajo el sol. Por supuesto, el país es no alineado, como veis aquí. Prácticamente todo es no alineado. Entonces, lo dicho, mano de obra, más o menos. Tenemos, como veis, 16 fábricas, 11 civiles, un astillero y 4 militares. ¿Vale? Muy poquitos convoyes, eso sí. En el tema de investigaciones, como veis, ya tenemos investigado los rifles en este caso. La montaña, equipos de reconocimiento, bueno, 3 civiles y demás, tanques ligeros, vale, antiaéreos. Lo cierto es que Turquía no empieza muy atrasada. Veis que también tenemos destructores en el 36, submarinos 36, es decir, veis, close air support, tenemos cositas de aviones. O sea, no empieza demasiado mal.
ya tiene investigados unas cuantas cosas que pueden ser muy, muy útiles, ¿vale? En temas de, bueno, de recursos y comercio, Turquía, por supuesto, lo que más va a tener, como veis, es cromo. O sea, Turquía tiene una cantidad de cromo absurda. Acero, tenemos un poquito, como veis en la capital. Hay un poquito. Tungsteno no tenemos nada. Caucho, nada. Aluminio tampoco. Y petróleo tampoco. Así que, salvo cromo y a lo mejor acero, bueno, dentro de un tiempo a lo mejor hará falta. El resto habrá que importarlo, por desgracia. Al menos de momento. Cerca tenemos aquí en Grecia y demás. En fin. Recursos jugosos, pero ya digo que habrá que hacerse con ellos casi que por la fuerza, porque si no es un poco difícil. En temas de producción, pues esto es con lo que comenzamos construyendo, como veis. No tenemos muchas fábricas asignadas, pero bueno, ahí haciendo cazas y demás, ¿vale? El tema de divisiones, como veis, pues tenemos aquí diferentes plantillas. Vamos a primero seleccionar el ejército para que lo veáis. Vale, ahí lo tenemos, son 31 divisiones, de las cuales, pues, te voy a cambiar el icono esta, pero como las dos tienen el mismo, ¿vale? Se me pone la estrellita esta, que es como la división principal. Vale, hay 20 divisiones que son esta, ¿vale? Bastante bien, la típica de 9 batallones, ¿vale? Decente para early. Luego tenemos también, como veis, 5 de brigadas de, bueno, como de guarnición, 3 montañeros, 2 de caballería y 1 de tanques. Vale, estas son las de montaña, vale, normalita, solo son 6 batallones, pero bueno. La de guarnición, son 6, como veis aquí también. Para guarnición es bastante, no está mal. Normalmente son 4, yo lo suelo ver que son 4, pero en este caso pues han puesto 6. Caballería 12, lo mismo, son 6 batallones, normalita también. Hombre, podría ser peor, podría ser 4 nada más, aquí son 6. Entonces eso que te llevas. Y la de tanques, pues curiosamente la de tanques, como veis, más que de tanques, es una híbrida. Son 16 de ancho de combate, pero casi todo eso es caballería. Tienes 2 brigadas de tanques, pero vaya que es... básicamente, aunque pueda que es brigada de tanques, pensad en ella como una de caballería que tiene algún que otro tanque, pero vaya que es un poco suya, ¿vale? Entonces, lo dicho, estas son las templates con las que comenzamos, ¿vale? En cuanto a temas de fuerza aérea, vais a poder ver que contamos con 16 close air supports de apoyo aéreo cercano y 45 fighters, ¿vale? Así que una fuerza aérea normalucha para early es lo justo para luchar contra una nación que no tenga casi aviones, pero no es muy potente la fuerza naval, perdón, aérea. Y la fuerza naval, como veis por aquí, pues bueno, tenemos un acorazado de estos de batalla, 2 ligeros, 6 destructores y 5 submarinos. Muy normalita, también muy basiquita, pero bueno. La ventaja es que controlamos el estrecho de los Dardanelos. Perdón, esto es el estrecho de los Dardanelos, aquí está el estrecho del Bósforo, que es clave para permitir la entrada y salida de barcos del Mar Negro al Mar Mediterráneo y viceversa, ¿vale? Sobre todo le afecta a Bulgaria, Rumanía y sobre todo a la URSS, hay que tenerlos en cuenta, ¿vale? Sobre todo a ellos, bueno, y a lo mejor a sus aliados, por ejemplo España si se une a la URSS y demás, ¿vale? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Pero bueno, ya digo que es estratégico, pero claro, nos puede meter en problemas con la URSS, sobre todo en early game, ¿vale? Eso lo veremos ahora en el árbol de enfoques. Cuestión de generales, ya veis aquí que son bastante buenos. Tienes un mariscal de campo de 3 y el resto tienes aquí 2 de 4, varios generales de 3, es decir, que tienes buenos generales para empezar. Por supuesto, estos son kemalistas, ¿vale? Así que importante el tema de las ideologías que introdujeron hace tiempo. Ya lo veis ahí. Vale. Y ahora ya sí que sí, vamos a ir con la chicha, el árbol de enfoques de Turquía, ¿vale? Aquí lo tenemos. Es un poquito grande, la verdad. Aquí tenemos la rama del ejército, ¿vale? La rama militar. Y luego tenemos aquí a la izquierda toda la rama política, ¿vale? Aquí lo veis. Y luego se divide como en 4 grandes ramas. Bueno, 5, perdón. Son 5 grandes ramas, ¿vale? Así que bastante interesante. Vamos a empezar primero por la militar. Nada, simplemente hacemos esta parte de aquí. Con estos enfoques lo que iremos haciendo va a ser quitarnos el nerfeo de las fuerzas armadas desorganizadas, ¿vale? Y luego ya elegimos si queremos hacer, bueno, temas de apoyo de compañías o apoyo temas mecanizados, ¿de acuerdo? Luego ya aquí también podemos hacer algunas cositas, como veis aquí, de reforzar lo que sería la cuestión naval con grandes barcos o barcos de bolsillo. Ya esto lo he explicado en tutoriales anteriores, así que tampoco me voy a extender demasiado. Esto está muy bien, como veis, pues te da Landford y Coastal Force más 30% durante estos son 2 años. Esto está muy bien, nos ponemos ultra defensivos en 2 años. Así que si queréis hacer una defensa a muerte, esto puede veniros genial. Y ya esto os quita lo de remove, lo de el nerfeo este de fuerzas armadas desorganizadas, ¿vale? Y nada, aquí tenéis la cuestión naval, ¿vale? Todo lo enseño por encima, ¿vale? Pero tampoco me quiero detener mucho, que luego al final los tutoriales duran, no sé, 40 minutos. No quiero tirarme aquí yo toda la tarde, ¿vale? Bueno, hacemos la conferencia de Montreux, ¿vale? Después de hacerla,
a empezar una especie como de negociación con los soviéticos, ¿vale? Para ver si desmilitarizamos o no el Bósforo. Si lo conseguimos, lo desmilitarizaremos y no dejaremos que nadie pase sin nuestro permiso. Si no, la URSS tendrá permiso para... O sea, estará desmilitarizado, pero la URSS podrá pasar por aquí con sus barcos. O si nos negamos y la URSS también se niega, habrá guerra. La URSS nos declarará la guerra en Erli y nos apoyará Rumanía, porque como veis estamos garantizados por Rumanía. Rumanía y Turquía entrarán en guerra con la URSS y la URSS procederá a partirnos lo que es la madre, ¿vale? La URSS en Erli está rota, bueno, rota, a ver, no tiene todavía el nerfeo de la cuestión de... Bueno, tiene alguna cosa del ejército rojo y tal, pero tiene muchas divisiones, si las manda todas nos puede joder. Aún no ha hecho la purga, estamos hablando del 36, esto pasa en el 36, ¿vale? En marzo a lo mejor ya lo tenemos, la guerra. Entonces, si las purgas, la URSS nos revienta. Es así, la URSS nos revienta, así que mejor llegar a un acuerdo, ¿vale? Porque si no, vamos a tener un problema. Y luego ya, pues, seguimos la política de etatismo. Etatism, no sé a qué se refiere esto, justo de estatismo. O integrar el Eastbank. Entonces, bueno, esta rama de aquí nos va a ir por una vía más bien democrática, ¿de acuerdo? Vale, vamos a ir por aquí. Podemos quitarnos el tema de deuda. Aquí ponemos libre comercio. Comercio con, ¿veis? Democracia y tal. Conseguir el sueño de Ataturk, ¿vale? Intentamos reconciliarnos con las diferentes guerrillas que tenemos en el territorio. Y luego ya podemos ir a Looking Outwards, ¿vale? Mirar hacia... puertas afuera, por así decirlo. Podemos hacer el pacto, como veis aquí, de Sabadad, que lo que hace es garantizar a Afganistán, Irán e Irak, ¿vale? O sea, garantizar, no, perdón, firmar un pacto de no agresión, ¿vale? Firmamos pacto de no agresión con ellos. Y después podemos hacer que entren en una facción, en una supuesta facción, ¿vale? Eso que lo sepáis. Normalmente dirán que sí, normalmente. Asegurar nuestro futuro, que nos da más decisiones, ¿vale? La cuestión de Hatay, que es pedirle a Francia este cachito de aquí de Siria, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que tenemos diferentes, como veis aquí, regiones, como veis aquí, pues, oposición islamista o apoyo kemalista, ¿de acuerdo? En este caso, como somos kemalistas, ¿veis? Tenemos aquí las kemalistas, pues eso nos da más población reclutable y demás. Pero en otras regiones el tema islámico nos puede joder. Y bueno, luego están, por supuesto, los kurdos, que nos aumentan muchísimo la resistencia. De hecho, lo vais a ver aquí. Que ahora mismo hay poca, pero ya os digo yo que los kurdos van a dar un por saco, van a molestar, que da gusto, tú. Van a molestar los kurdos, ya podéis acabar rápido con la resistencia porque si no se os van a rebelar, yo os lo digo. Es una molestia, así que cuidado en early que puede ser complicado. ¿Veis? Aquí separatismo kurdo. Están bastante motivados. Bueno, se me olvidó decir las decisiones antes de continuar, ¿vale? Aquí tenemos para conseguir que... evitar que aumente el apoyo islámico, ¿vale? Tenemos decisiones, como veis, para atacar a los kurdos, aunque puede salir bastante mal porque veis que tenemos pues, un 50-50. Hay que tener cuidado, ¿de acuerdo? Como en el tiempo, como veis, aumentará la resistencia kurda. Hay que tener cuidado. Podemos llamar a Ataturk al servicio activo. Lo convertiría en mariscal de campo, ¿vale? Eso también puede pasar en una guerra defensiva, aunque no durará mucho. Y de momento no hay más decisiones, ¿de acuerdo? Esto es simplemente para que sepáis lo que hay. Entonces, eso es esta rama. Paz en el mundo, que esto sería hacer los neutrales. Paz en casa, ¿vale? Toda esta rama, luego el kemalismo y demás. Son básicamente cosas, en principio, económicas, ¿vale? No, ya digo, no quiero pararme mucho porque son árboles muy grandes y se explica uno por uno. Es que además, luego, si no vais a acordar, cuando juguéis con Turquía lo iréis viendo, pero no es muy difícil, de verdad. Lo importante es que tengáis claro las ramas, ¿vale? Esto es como neutral y democracia. Y hacia la derecha tenemos el revolucionarismo turco, que nos hará ir o por el, como veis aquí, reivindicar el nacionalismo turco, ¿vale? Nos haría ir por el tema del islamismo, lo cual hará que ocurra lo contrario, es decir, que los kemalistas sean hostiles, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado. Aquí veis que puede acabar con un golpe de estado, ¿de acuerdo? Si la estabilidad baja por el 50%. Y haríamos una especie como de purga, ¿vale? Voy por aquí, ¿vale? Podemos también poner defensas y demás, y ya iríamos por esta rama. Y luego, como digo, pues eso, podemos ir por el fascismo, ¿de acuerdo? Por aquí, nos hacemos fascistas, ¿vale? Formándonos a las camisas rojas, curiosamente se llaman Red Shirt, camisas rojas a los fascistas. Deal for the Oniki Island, es decir, podemos pedirle a Italia, al ser no fascistas, que nos devuelva las islas de Onikil, que es esta de aquí, las del Dodecaneso, ¿vale? Que como veis tenemos claims allí, bueno, nosotros no, pero Grecia sí, se las podemos pedir, ¿vale? Y si nos las dan, o sea, se las podemos pedir a cambio de cederles cromo, bueno, cederles, sí, pues eso, normalmente le cederemos el cromo de esta región, ¿vale? Se las podemos pedir, como digo.
Y luego te podemos intervenir en la Guerra Civil Española con, ojo, más 6 de voluntarios, más 6, lo que nos permite mandar un total de creo que son 8 voluntarios, ¿vale? Turquía, yo digo una cosa, Turquía es clave, es país clave en la Guerra Civil Española, ¿vale? Esto lo podemos hacer si somos comunistas o fascistas, como veis por aquí, comunistas, es lo mismo, ¿vale? Tenemos esta rama común, ¿de acuerdo? Todo esto, comunismo por aquí y tal. Y también podemos trabajar en hacer una especie de extracción en un esfuerzo conjunto en el Cáucaso junto a la URSS. Con 8 divisiones, Turquía puede cambiar el signo de la guerra civil. Así que es muy importante Turquía si mata voluntarios o no, porque podéis influir muchísimo en la guerra civil española. Yo os lo digo por si decidís apoyar a un bando o a otro. Tomáoslo, o sea, tomadlo muy, muy, muy en cuenta, porque Turquía con 8 divisiones, pues, vamos, son muchísimas. Podéis. Pensad que Alemania puede mandar, creo que son 2. Italia creo que manda 3 o 4. La URSS manda 6 nada más. La URSS, que tiene una gran cantidad de divisiones, solamente te manda 6. Turquía manda 8. Manda mucho más. Entonces, puede cambiar el curso de la guerra. Yo lo digo. Y ya después de lo que hayamos hecho, tenemos aquí, como veis, diferentes ramas. Podemos hacer la continuar con la, con la integridad. Bueno, priorizando la integridad de los Balcanes. Podemos reconfigurar la política exterior turca. Y hacer un, bueno, un pivote al pasado. Estas tres ramas nos permitirán ir por, bueno, diferentes cositas. Bueno, esta luego se subdivide en hacernos pro aliados, pro eje o pro comintern. Cuidado, veis que no son exclusivas. Estas sí, pero estas tres no. Podemos hacernos varias, llega un punto en el que no podemos hacer más, claro. Pero podemos, ojo que podemos ir por varias. Esto está bastante bien, es estilo Rumanía, ¿vale? Vamos a empezar por esta, que yo creo es la más sencilla, ¿vale? Y la que casi nadie hace, pero bueno. Nada, básicamente sería, pues eso, intentar reformar el. Hacemos una facción propia, ¿vale? Y conseguimos defensa en territorio core, ta, ta, tal. Libre comercio. Que si esto lo tenemos ya de antes, pues. Bueno, no podemos tenerlo de antes. No, creo que no. No, ¿verdad? No, no, sí, sí que podemos. Podemos, sí, vale. Un poco absurdo entonces, pero bueno. Unidos contra el imperialismo, como veis. Aumenta la popularidad de la democracia o el no alineado. Sí, es que esto es una especie como de rama. Es una especie como de híbrido entre no alineado y democracia, ¿vale? Es algo así. Podemos fortificarnos, como veis por aquí. Durante 180 días podemos hacer un montón de. Bueno, fijaos esto, Landfort más 50%. O sea, yo creo que entre esto y esto de aquí, los fuertes los hacéis. Es verdad que solo son 180 días, tenéis que priorizar mucho, pero joder, que os podéis hacer, vamos. La Maginot por 20, o sea, es absurdo, pero bueno. Esto también nos mejora muchísimo, como veis por aquí. Podemos hacer que la gente, como veis, se una Rumanía, Grecia y Yugoslavia, se unan Italia y podemos conseguir que repartamos conocimiento, un slot extra de investigación. Podemos atacar a Bulgaria o intentar invitar a nuestra facción, ¿vale? Mejoras y demás, y luego ir a por Italia o a por la URSS, ¿vale? Sería eso, básicamente. Entonces ya depende un poco de lo que queramos hacer. ¿De acuerdo? Por otra parte, tenemos esta rama de aquí de la izquierda, ¿vale? Que es el pivote al pasado, que es, efectivamente, purgar a los kemalistas. Para hacer esto, tenemos que hacer sí o sí, como veis, looking outwards, ¿vale? Que hay que ir solamente por esto se puede, ¿de acuerdo? El resto se puede por cualquiera, como veis. Los tres, ¿vale? Este también tiene que ir por los tres, pero esto tiene que ser con looking outwards. Es decir, para eso tenemos que haber hecho la rama de aquí. Hacernos democráticos, para luego hacernos no alineados, ¿vale? Purgaremos a los kemalistas, ¿vale? Habrá un golpe de estado y volverá el sultanato otomano, ¿vale? Después de esto, pues tendremos diferentes, ¿veis? Diferentes decisiones. Atacaremos a Grecia. Podemos ayudar a Austria, Hungría y Checoslovaquia a formar el imperio. Bueno, Austria-Hungría, vaya. ¿Veis? Permite decisiones para hacer que estas naciones reformen a Austria-Hungría y se unan a los poderes centrales. Creamos facciones, por supuesto. Aparte de ir a por Yugoslavia, como veis, y a por Rumanía. Esto está muy bien. O si existe el Kaiserreich, el Reich alemán, bueno, el imperio del Kaiser, pues podemos unirnos, ¿vale? Creamos facciones y nos unimos. Luego podemos alinear a, bueno, hacer que Bulgaria se haga nuestro puppet, ¿vale? Si acepta, claro. Y después podemos, como veis aquí, nos da más mejoras y demás. Creamos también una, bueno, expandimos el pacto Sabadat, que haría que Afganistán, Irán e Irak se hagan nuestros, bueno, entren en la facción y luego se hagan nuestros puppets. Luego podemos pedir el Damascus Diktat, creo que era el Damascus Diktat. Pedirle Siria directamente a. Es verdad, les pedimos Siria, ¿vale? Les pedimos Siria. ¿Veis? Aquí está, pedimos. Les hacemos puppets. Y bueno, podemos también conseguir unidades de camellería. Bueno, de camellería se dice, creo que sí. Unidades de camellos.
otro slot de investigación. Como veis aquí podemos atacar a Francia, Reino Unido e Italia. Y luego, ojo, que podemos ir a por Japón. Japón, lol. Esto es bastante curioso, pero sí. O sea, es una rama con bastante potencial. Me gusta, la verdad. Luego tenemos la de, bueno, Reino Unido y demás. Como veis aquí, garantiza la independencia de Turquía. Así que esto está bastante bien. Hacer ahí un tratado sería muy interesante, ¿vale? Luego ya podemos conseguir más investigaciones. Aquí embargos a los alemanes. Vale, no lo podemos conseguir aquí algunas concesiones. Esto nos daba una ventaja. No me acuerdo qué ventaja económica nos daba. No lo recuerdo, pero vamos, que es un tratado que nos hace Estados Unidos para conseguir más mejoras. Nos dan camiones. Luego nos subimos a los aliados, por supuesto. ¿Veis? Aquí esto ya sí que es. Cada uno es, como veis aquí, es exclusivo. Se excluyen entre ellos, pero bueno, la rama de arriba la podemos hacer la que queramos. Y luego ya, pues eso. Petra Proposal. Esto era. Sí. Hacernos con. Efectivamente. Jordania, Palestina, el Sinaí, a ver si nos los podían dar a nosotros, efectivamente. Conseguir más temas navales. Esto nos quita la deuda, un slot más de investigación. Invitamos a Bulgaria a la facción, en este caso aliados. Atacamos a Irán, a por Rumanía. Podemos pedirle a Reino Unido que nos dé esta. Bueno, nos dé todo este territorio del Golfo, ¿vale? Omán y Yemen. Y luego más defensa. Y bueno, luego tenemos esta rama final de aquí, que ya ahora os explicaré. Vale, que también está bastante bien. La rama. Vamos a ir con la comunista, ¿vale? Como veis, son los pactos de agresión. Por aquí, ¿vale? Todo esto, si nos hemos hecho comunistas, pues casi que mejor. Nos quitamos deudas. Y luego podemos hacer o el bloque antibolchevique con España y demás. Les invitamos a la facción. O unirnos a la Comintern. ¿De acuerdo? Ya dependiendo de lo que hagamos, pues como veis por aquí, conseguimos mejoras militares, sobre todo. Con la URSS. ¿De acuerdo? Esto por aquí también. Vamos a atacar también a Irán, como veis. Vamos a atacar a Irán. Y por aquí podemos atacar a Italia o a Francia. Más cositas por aquí. Reino Unido, la Unión Soviética. Está bastante jodido, pero bueno. Porque solo podemos invitar a España. Así que. Así de momento. Sería un poco complicado. Un poco bastante, ¿vale? Y por último, la rama fascista, pues nada, lo mismo, ¿vale? Garantiza a Alemania. A Turquía. Y nada, podemos elegir o irnos con Italia haciendo la entente mediterránea o irnos al Eje, ¿vale? Con la entente, pues invitamos también a Bulgaria. Podemos atacar o invitar a Grecia, a Portugal, a España o atacar a España republicana. Y luego ir a por Francia, Reino Unido, la URSS, ¿vale? O en el Eje, pues eso. Tenemos aquí un par de ramas. Esto está muy bien, la verdad. Como veis por aquí, Panzers turcos. Esto también está muy bien. Nos da Weekly Manpower, no sé qué. Daily Compliance. Bueno, nos dan un señor que nos sube la. El compliance, que nunca me sale en español, el colaboracionismo. Aquí, como veis, os enseña la tecnología de unidades de camellos también. E Irak también lo podemos anexionar o atacar a Irak, ¿vale? Mejor pedírselo. Y esto también nos permite atacar a Grecia, ¿vale? Y ya está. Y luego la rama final, ¿vale? Lo que todo esto lleva es a que finalmente podamos hacer esto, ¿vale? Como veis aquí, esto es como el ultra expansionismo turco. Esto es lo de las cosas más, bueno, no rotas, pero sí sobresalientes que tiene la rama de enfoques, que es. Nos quita estabilidad, nos da World Support y nos dice: nuestro cambio radical en la política exterior nos alienará de nuestros aliados, especialmente si empezamos a atacarlos. Es decir, que nuestros aliados se pueden rayar por querer, bueno, creamos facción propia, podemos disolverla y volver a unirnos al Eje o a lo donde sea, pero esto que lo sepáis, ¿vale? Disolvemos la facción, hacemos una propia y luego ya atacamos a Bulgaria, vamos a por Chipre, ¿vale? Bueno, en este caso ganamos el Core. Vale, claim, core, ganamos claims y cores. Más claims en Alepo y toda la región de Siria. Podemos también ganar claims en de la URSS. Es un poco absurdo si hacemos, porque si hemos hecho esto, esto ya nos da igual, pero bueno, si. Y aquí también. Pero bueno. Liberar las diásporas kurdas, que esto nos da cores. Cores, esto es core. No claim, core. Nos hace core directamente. Es decir, es territorio nuestro propio, sin resistencia. También nos da más cores en Azerbaiyán, Georgia, no sé qué. Como veis aquí también. Ambición turca, que nos da forma el imperio de Turanian Empire, ¿vale? Para expandir lo que sería por las regiones túrquicas. Atacar a los magiares contra Hungría. Atacar a. ¡Ojo! Tanutuba, Mongolia, Sideisan y Xinjiang. Y luego, por supuesto, también atacar a la Unión Soviética y demás, ¿vale? Y ganamos un montón de. Bueno, Pamu, Uisiama, Aland, que esto es de Finlandia. Es decir, básicamente nos permite expandirnos por toda esta zona y toda esta zona. Es absurdo. Podemos formar el imperio turaní, supongo que se dice en español. El Turanian Empire.
muy vasto, muy bestia, ¿vale? Esto es todo el árbol de enfoques de Turquía, ¿vale? Sé que he tardado mucho. Es un árbol de enfoques muy completo. Espero haberlo explicado de manera más, lo más sencilla posible. Por encima, ¿vale? Para que os enteréis así un poco. Si de todas formas no os enteréis, pues me lo preguntáis o lo volvéis a ver, ¿vale? Visto lo cual, principales enemigos que tenemos, por supuesto, enemigos: la URSS, a no ser que nos hagamos comunistas bolcheviques, bueno, soviéticos, ¿vale? Los aliados también nos pueden atacar por el sur. Cuidado con los aliados, con Francia y Reino Unido, ¿vale? Y por supuesto el eje desde, bueno, la zona de Yugoslavia, Rumanía, Bulgaria. Es decir, estamos totalmente rodeados. Nos uniremos a uno de los tres o haremos la facción propia, ¿vale? Pero siempre tendremos uno o dos frentes abiertos. Comintern, eje, aliados, más o menos, ¿vale? Este frente de Irán, Irán y Afganistán está bastante protegido, ¿de acuerdo? A no ser que ataque el British Raj, pero lo dudo. O bueno, la URSS podría atacar a Irán o Afganistán, eso sí que es cierto, hay que tener cuidado. Pero bueno, por esta región es una zona montañosa, si ponéis defensas no deberían penetraros mucho. Cuidado con la invasión naval, eso sí. Por aquí, mucho ojo con las invasiones navales. El eje, bueno, si lo conseguís aguantar aquí en Estambul o en esta región, también podéis aguantar, más o menos. Se hace cuello de botella, así que no habría ningún problema. Y bueno, los aliados, esta zona es desértica, si les conseguís contraatacar y mandarles de vuelta al Cairo, también daría mucha ventaja. No es muy difícil avanzar. Y Francia solamente tiene aquí un puerto, ¿vale? En Beirut. Solo tiene un puerto. Y si seguís avanzando y les quitáis el canal de Suez a Reino Unido, les habéis jodido, pero bastante, así que. Y no cuesta mucho, así que si les hacéis focus, ni tan mal. Cuidado con Italia, que tiene frontera con nosotros, ¿vale? Importante, nunca se os olvide que Italia tiene frontera con nosotros, ¿vale? Grecia también tiene doble, aquí y aquí. Atacar Grecia por delante es un poco suicidio porque hay un río. Habría que hacer invasión naval, que os lo recomiendo, ¿vale? En Atenas o en donde sea, o en Tesalónica, ¿vale? Invasión naval. Yo hago en Tesalónica y vengo por aquí y les hago sándwich aquí. Pero bueno. Estas islas no las toméis. Bueno, por mar, esto os da una penalización por atacar desde lo que sería mar. Así que esto va a ser muy difícil tomarlo. Tiene mucha defensa, mucho bonus defensivo. Podéis intentar, como digo, uniros a Bulgaria, Rumanía y Yugoslavia para haceros un poco fuertes en los Balcanes, pero cuidado con las grandes potencias europeas que os pueden jorobar bastante. Y lo dicho, en mi opinión, lo que más potencial tiene es, por supuesto, llegar hasta esta rama, es de lo mejorcito. Y el Imperio Otomano para mí está bastante, bastante guay. La rama fascista por aquí también está muy bien. Y la comunista tampoco es muy difícil, la verdad. La comunista no es muy difícil, está de aquí, ¿vale? No es que sea súper interesante, pero al tener a la URSS protegiéndoos el culete, ¿vale? Os protege desde atrás y os puede mandar tropas. Al tenerlos aquí de apoyo, la URSS, digamos que os ayuda muchísimo, ¿vale? Si sois muy novatos, a lo mejor os renta tener a la URSS con vosotros, o bueno, también digo, jugar en el eje, o incluso ya si sois un poquito más experimentados, el Imperio Otomano a mí me encanta jugarlo. Y ya si queréis un reto de verdad, pues nada, intentad formar el Imperio Turaní ese y a ver qué tal. Así que nada, esto ha sido el tutorial básico de cómo jugar a Hearts of Iron 4 con Turquía. Espero que os haya gustado. Y nada, ya la próxima empezaremos con, por fin, las naciones de nuevo Step Back. Así que muchas gracias por haberlo visto y nos vemos en la próxima. Adiós.